Muy buenas noches. Buenas noches, ¿me logran escuchar? Good evening. Hello, hello. Good evening, teacher. Hello, hello, welcome. Okay, good evening. Good evening, teacher. Hello, Miss Sandra. Okay, good evening to everyone. Let's start the class number. This is the class number 20, clase número 20. En esta clase vamos a ver un repaso de la unidad número 4 y de los temas anteriores también. Vamos a realizar la encuesta final, que es parte del requisito que INSAFOR pide para poder avanzar al siguiente módulo. Okay, también la información que vamos a llenar acerca de la encuesta ha sido enviada a su correo electrónico y también a su WhatsApp. Entonces esa información la vamos a ocupar más tarde, alrededor de las 8:30, ¿okay? para poder ingresar los datos de la encuesta de este. Bueno, también quiero recordarles finalizar las actividades, okay, de las actividades evaluadas que están en la plataforma hasta la tarea número 20, el examen final, okay, para poder tener sus notas listas y que el proceso de para poder inscribirnos al siguiente módulo también sea más ágil. Ok. Bueno, vamos a iniciar. We're gonna start this class number 20. Okay, we are in a step forward. Okay, good. Let's start. Okay, let's review the means of transportation. Okay, let's see, just give me a second. Okay, means of transportation. What transportation do you remember? Transportation, we have bicycle. What else? Train, excellent, another one. Airplane, excellent. Another one. The bus. Bus, perfect. Truck. Very good. Motorcycle, excellent. All right, let's review. Okay, the means of transportation. For example, what is this? Car. Excellent. This is a car. How about this? Bus. This is a bus. Excellent. This is a train. Excellent. Eso, ¿cómo se le dice? Van. Van, okay, van. Here you can see, okay, van. Van, okay. You remember this? Truck, okay. De ahí viene la derivación de troca, okay. A los carros grandes, a los pickups grandes, usualmente les dicen troca. Que viene de esto, de truck. Okay, how about this? Airplane, excellent. Ah, obviously, right? Helicopter. Air hot balloon.
You remember this? Boat. Boat. How about this? Ship. Exactly, ship. Motorcycle. Motorcycle, excellent. Bike. How about this? Okay, bike, excellent. Okay, here we have the car. About this. About this. Next. I'm sorry? Do you know what is this? Do you know what this is? Okay. Train. 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 Excellent. Train. Helicopter. Helicopter, excellent. Ship. Ship, perfect, mister. Bus. Bus, perfect. Bus. Okay, bus is in Spanish, but in English is bus. Okay, I'm gonna take the bus. Good. Okay, well, and also we already did this. Okay, excellent. Muy bien. And those were the means of transportation. Los medios de transporte. Okay, well, I'm gonna start taking the attendance list. Okay, I will take the attendance list. Here we go. Just give me a second. Okay, what day is today? What day is it today? Friday. I'm sorry? Friday. Friday, excellent. Friday 26. 26. Excellent. Okay. Miss Serrano Duran. Miss Serrano Duran. Jaime Perez. Jaime Perez. Castro Santana. Castro Santana. Present teacher. Thank you. Rodriguez Díaz. Present teacher. Good. Hernández Melgar. Franco Núñez. Franco Núñez. Como que no le tiene el audio. Monroy Calix. Present teacher. Thank you.
Okay, Hernandez Quintanilla. I am here, teacher. All right, what happened yesterday, Ms. Hazel? Pineda Castro. Inconvenientes personales. Okay, okay. Pineda Castro. I am here, teacher. Thank you, Ms. Parrilla García. Parrilla García. Paro de Canales. Me, teacher. Thank you. Hernández Carvajal. Present, teacher. Good. Thank you. López Montes. Present, teacher. Good. Thank you. Neftali García. Present, teacher. All right. Thank you, mister. Hernández Otelo. Hernández Otelo. Peraza Sandoval. I'm here, teacher. Good. López Portillo. Present, teacher. Miss Ian Cruz. Present. Miss Yancy Olivares Raimundo. Present, teacher. Thank you, Miss Yancy. Jenny Carpio. Jenny Carpio. Alba Isis López Montalvo. Elem Daniela. Good. Well, thank you very much for your attending. Alejandro Serrano. Okay. No sé si me escucho, por favor. All right. Thank you. Okay, thank you. All right, let's start. Vamos a ver. Vamos a ir al manual. Okay, vamos a ir al manual para poder finalizarlo. Y ¿se recuerdan qué lugares de la ciudad vimos allá? Los lugares. Lugares de la ciudad. How do we call this object? How do we call this? What is the name of this? ATM. ATM, excellent. How about this? Well, obviously, right? A bank. 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 Excellent. How about this? Gas station. Gas station. This is? Restaurant. Restaurant. And? Ay, eso no lo puedo ver. Hotel. 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 Thank you. Okay, what is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? What is your favorite restaurant? My favorite restaurant is my favorite restaurant is Palermo. Palermo. Uh-huh. Okay, Metapan. Okay, what kind of food? Pupusas, pupusas, hamburgers, hot dogs. ¿Qué tipo de comida? Ay, ¿cómo se dice? No me recuerdo. Marisco en general, ¿cómo es que se dice? Seafood. Seafood. Excelente. Okay, seafood. All right. ¿Recuerdan cómo se decía el lugar donde venden, por ejemplo, pan? Bakery. 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 El lugar donde, ¿qué más? ¿Qué más? Era, teníamos bakery. Plaza. ¿Se recuerdan cómo se decía plaza? Square. Square. Excelente. Square. Square. Okay, carnicería. Butcher. Butcher, excellent. Butcher. Aeropuerto. Airport. Airport. ¿Otros lugares que ustedes recuerdan? Bookstores. Bookstore. What is the difference between bookstore and library? Bookstore dijo que era donde vendían libros. Exactly. Library era donde prestaban, parece que dijo. Sí, los prestan.
Sí, ajá. La biblioteca. O sea, ajá, es biblioteca, ¿verdad? Exactly. Mm-hmm. Okay, excellent. Do you remember another place? ¿Te acuerdan otro lugar? Barbershop. Mr. Emerson, how often do you go to the barbershop? How often? I usually go to the barbershop 2 times a month. Okay, twice in a month. Excellent. Twice in a month. Excellent. Okay, and also para las señoritas que teníamos, para el cabello. Como decíamos, parecido a estilista, stylist. Hairdresser. Muy bien, hairdresser. Muy bien, nos decía mi Sandra que ella es su propia hairdresser. Sí. Muy bien, hairdresser. Perfect, miss. Thank you very much. Ok, también teníamos la conversación. Ok, la conversación. Ok. Any test. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's 2 blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Ms. Mas, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. No es más. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure. It's down 2 blocks down the street. You can go there by foot. Thanks a lot. Okay. Do you know what by foot means? ¿Saben qué significa esa expresión? Ir a pie. A pie. Ir a pie. Okay. A pie. Muy bien. By foot. Por ejemplo, si usted camina de su casa a su trabajo, usted dice, I go to my job by foot. Se va caminando. Okay, I go by foot. Go by taxi, ese es irse en taxi. Exacto. Recuerde que cuando nos referimos a medios de transporte, utilizamos la preposición by, que nos referimos en que viajamos. By taxi, by car, by motorcycle. Okay, for example, Miss Hazel, how do you get to your job? How do you get to your job? ¿Cómo se dice motocicleta? How do you say motocicleta en inglés? Motorcycle. Entonces dice, I go by motorcycle. Okay. Can you ride a motorcycle? ¿Puede manejar? ¿Puede conducir la motocicleta? No, my husband. Ah, your husband rides the motorcycle. Okay. Yes, aún no me animo. Okay, good. Miss Imelda, how do you get to your job? ¿Cómo viaja a su trabajo? How do you get to your job? I go by my car. Okay, you go by your car. Excellent. Mr. Eduardo Franco, how do you get to your job? Ah, okay, tiene problemas.
Okay, okay, understood. No, don't worry, don't worry. Miss, let me see, Miss Joanna, how do you get to your job? I go by my car. By your car, excellent. Okay, let me see. Mr. Bernardo, how do you get to your job? I go by my bicycle. Your bicycle, oh, nice. How about Miss Sara? How do you get to your job? I go by my car. Okay, you go by your car. Excellent. Okay, entonces, cuando nos referimos en qué medio de transporte viajamos, puede decir, I go by taxi, I go by helicopter, caso tenga uno, I go by ship, okay, go by truck, okay, I go by plane, si viaja a otro país, I go by airplane. Muy bien. Vamos a pedirle a Miss Zenia Guillén que nos ayude siendo el speaker A. Y let me see. ¿Qué tal si nos ayuda Mr. Carlos Alberto Castro Santana siendo el speaker B? Okay, dicho. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there before foot. Thanks a lot. Excellent, by foot. Muy bien, excelente. Ok, ¿qué tal si nos ayuda Miss Imelda siendo el speaker A? Ok, speaker A. Okay. Y si nos ayuda Miss Hazel siendo el speaker B. Excuse me, how can I get to the airport? The airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental new here? Sure, it's two blocks down the street. You can go there by foot. Thanks, hello. Okay, muy bien. Sí, repetamos. Rental, rental. Rental. Excellent. Near. 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 Here. Here. Okay, here. Near here. Near here. Excellent. Far away. Far away. Lo opuesto a far away, bueno, far away es near. Okay, por ejemplo, alguien que vive muy lejos dice far away, muy lejano, okay, o muy lejos. Ok, y cercano es near. 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 Ok, muy bien. ¿Qué era airport? Airport. Aeropuerto. Excelente. Ok, ¿qué era el verbo? ¿Qué significa este verbo? Manejar. Conducir, manejar, muy bien. Buenas noches. Okay. Buenas noches. Sí, ¿me escucha? Sí, mister. Bueno, gracias. No sé si en la lista estuve, va a decir present. Sí, sí, lo anoté porque lo vi en la cámara. Ok, gracias. Ok, también tenemos blocks. Sí, dígame. Yo también me conecté desde las 8 y le mandé a WhatsApp que solo me salía preparando reunión.
Yo hasta ahorita me dejó entrar. Ok, miss. Ahorita lo pongo en los comentarios. De... Ok. ¿Qué significaba block? Block. ¿Un espacio o algo así? ¿Perdón? No sé, como no estoy en la clase, pero creo que como que dos espacios o algo así. Es o cuadras. Cuadras. Ajá, cuadras. Blocks. Ok, blocks. Excelente. Ok. Bueno, vamos a pedirle a Miss Joanna que nos ayude siendo el speaker A. Y si nos ayuda, ¿qué tal? Mr. Neftali, siendo el speaker B. Hey, excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Thanks. Oh, I am going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rental near here? Sure, it's two blocks down the street. You can go by foot. Thanks a lot. Excellent. Thank you very much. Muy bien. Si nos ayuda Mr. José Alexander, siendo el speaker A. Speaker A. Y Mr. Vladimir, no sé si nos puede ayudar siendo el speaker B. Okay, teacher. All right, here we go. The speaker A. Bueno, creo que hay problemas con el micrófono también. Okay, entonces si nos ayuda Mr. Eduardo Franco, ya que el micrófono. El B sería yo. El A. El A, okay. Sí. Excuse me, how can I get to the airport? Well, the airport is very far away. You can go by taxi or you can drive. Dang, I'm going to drive, but I need to rent a car. Is there a car rent near here? Sure. If you block down the street, you can go there by foot. Thanks a lot. Excellent. Thank you very much for your participation. Muy bien. No sé si tenemos algún voluntario para ser el speaker A y el speaker B, ya para pasar a la siguiente parte. Voluntario. Okay, well, let's go to the next part. Okay, acá tenemos lugares. Okay, los lugares. Aquí lo que vamos a hacer es escribir nombres de tres lugares diferentes alrededor de su compañía o su lugar de trabajo. Después de escribir los lugares, tiene que poner en qué medio de transporte se puede llegar a esos lugares. Y la pregunta sería, can I go to Metro Centro, for example, by car? Can I go to San Salvador by bus? Entonces vamos a escribir lugares, medio de transporte, y vamos a hacer la pregunta si podemos llegar a ese lugar a través del medio de transporte que usted ya seleccionó. Creo que Mr. Bernardo y Mr. Emerson ya han comenzado con esta actividad, así que ya solo quizás van a finalizar la última, si no mal recuerdo. Ok, excelente. Bueno, vamos a dar un par de minutitos para completar esta parte, lugares, medio de transporte, y hacer la pregunta, ¿cómo llega ahí? ¿Cómo llega ahí? Thank you.
Okay, did anybody finish? Did anybody finish? Okay, what places do you have? What places do you have? Okay, bueno, mientras terminamos esta actividad, vamos a ir al llenado de la encuesta, okay, así que les pediría que tengan su información a la mano. Okay, la información fue enviada a su WhatsApp. También la pueden encontrar en su correo electrónico, el cual usted proporcionó cuando se inscribió, ¿verdad? Correo electrónico. Voy a compartir pantalla. Okay, recuerden que este paso es
algo que Safor solicita. Así que lo hacemos en la última clase para evitar cualquier equivocación, ya que únicamente tenemos un intento. Ok, bueno, como ustedes ya sabrán, este proceso se llena en conjunto con su facilitador. Su última sesión de clase, que es el día de ahora, la clase número 20 del módulo, por lo que solicitamos de manera especial no faltar. Ok, estamos la mayoría. Recuerde que es requisito llenar esta encuesta, aunque usted no continúe con el siguiente módulo del programa. Es decir, que si usted ha decidido detenerse por un momento en el estudio del idioma inglés, aunque haya decidido eso, tiene que realizar esta encuesta. Ok. Paso número 2. INSAFOR solo aceptará una vez este proceso tener cuidado con la información ingresada. Al terminar de llenar la encuesta, enviar captura de pantalla que compruebe el envío de la encuesta con su nombre completo al chat de WhatsApp de su grupo. Vamos a visualizar este video, ¿okay? Para ver cómo podemos llenar la encuesta. Si me permiten un segundo, voy a compartir pantalla. De manera correcta, vas a recibir a tu correo electrónico personal. ¿Te escucha? La información con... poco. Poco, ok. Como inglés corporativo, vamos a apoyarte para poder desarrollar la empresa de satisfacción de manera correcta. Vas a recibir a tu correo electrónico personal. Ahí sí. La información con los datos correspondientes del curso. Vamos a ingresar y vamos a seleccionar el enlace para poder desarrollar la encuesta de satisfacción. Vamos a regresar al correo que hemos recibido y vamos a colocar el número de la orden de inicio siempre proporcionada por nosotros. La vamos a copiar tal cual está en el correo electrónico y la vamos a colocar en el punto número 1. En el siguiente punto vamos a colocar el nombre completo, que es de cada uno de ustedes. Lo vamos a copiar de igual manera en información compartido. Y lo vamos a colocar en el nombre completo. Siguiente a ello, vamos a colocar el correo electrónico personal que ustedes han proporcionado a Inglés Corporativo. De manera, vamos a colocar así el número de contacto que ustedes han proporcionado. Lo vamos a copiar. Y así lo vamos a colocar en el número de celular. Posteriormente colocamos el sexo. En el punto número 6 vamos a desplazar la flechita y vamos a buscar el departamento de residencia donde ustedes actualmente viven. De igual manera, vamos a colocar el municipio en el cual ustedes están residiendo. En el punto número 8 vamos a colocar el nombre de la empresa. Cuidado en ese punto, ya que vamos a colocar el nombre de la empresa tal cual razón social y nosotros lo tenemos registrado. De igual manera, les hemos compartido el nombre correcto para que ustedes puedan colocar. El nombre del proveedor vamos a colocar de acuerdo a nuestra información, que es Inglés Corporativo Real International. Vamos a desplazar la fecha y vamos a buscar el nombre de nuestro centro de formación. Lo seleccionamos y en el siguiente punto vamos a colocar el nombre del proveedor.
De igual manera, vamos a colocarle tal cual está en la información que nosotros hemos proporcionado, tanto por correo electrónico y por WhatsApp. Vamos a copiar el número del curso y vamos a colocar. En el punto número 11, las evaluaciones que ustedes harán, las harán de manera individual y personal según lo que ustedes han vivido en el transcurso del curso. Las fechas, de igual manera, las vamos a poder verificar en la información que se ha compartido. En ese caso, nos vamos a ir al calendario y debemos tener el cuidado, ya que en el calendario podemos retroceder o adelantar las fechas. De igual manera, según las fechas proporcionadas, vamos a tener que buscar el mes y la fecha indicada del inicio del módulo. En la fecha de finalización, de igual manera proporcionada por nosotros, vamos a desplazar el calendario y así vamos a seleccionar el día en el cual está finalizando el curso. En el punto número 14, vamos a colocar una valoración personal que ustedes han recibido de parte del desarrollo del curso. Posteriormente, ustedes pueden seleccionar algunos cursos de otro interés o algún comentario que ustedes tengan respecto al trabajo desarrollado. Vamos a darle clic en el botón azul de enviar y posteriormente vamos a recibir un mensaje de la respuesta a ser enviado. Cuando ustedes han recibido ese mensaje, favor de tomar una captura de pantalla, compartirla al grupo de WhatsApp correspondiente junto con su nombre completo según nosotros los tenemos registrados. Y es así como tú debes desarrollar la encuesta de satisfacción. Daniela. Ok, ese fue un video instructivo para ver cómo podemos ingresar los datos. Voy a compartir el link, por si usted no lo tiene, de la encuesta. Ok, este link también lo puede encontrar en su WhatsApp, en el correo electrónico. Acá está. Me indican si lo pueden visualizar o si ya lo tienen abierto para ir avanzando. Teacher, en la orden de inicio hay que escribir los guiones también, no recuerdo. Sí, permítanme. Ah, ok. Ya, la mayoría abrimos ya el link. Yes, teacher. Ok, excelente. Bueno, ahora que ya tenemos el link abierto, les voy a compartir la información. Ok, para que ustedes puedan ir llenándola e ingresando. Y aquí le comparto el número, Misa. Oh, perdón. Ok, orden del inicio es 28-63-7-49-01-20, pleca 2022. Te repito, orden de inicio 28-63-7-70-49-01-20, pleca 2022. ¿Cuál es el nombre con el que se capacitó? Es Inglés Corporativo Regal International S.A. de CU. Okay, nombre del curso es Inglés Principiante, módulo 3. Y la fecha de inicio es el 25 de julio del 2022 al 26 de agosto de 2022. No sé si ya tienen toda esta información. Sí, teacher. ¿Sí? Muy bien. Pero ahí nos caía bien. Ah, ¿quiere que la siga proyectando?
más fácil tenerla ahí. Vaya, está, con gusto. Solo que no voy a poder ir viendo los pasos. Pero aquí lo tiene. Cuando ya finalice, me deja saber. Ok. ¿Puedo avanzar, mi Sandra? Sí. No, pero si la aún la necesita, no hay problema. No ha sido proyecto. No, pero sí, está bien. Teacher, una pregunta. Adelante. Carlos, yo prácticamente vivo en San Salvador, pero en mi documento dice que soy del Departamento de La Paz. ¿Cuál le pongo? San Salvador, porque es el lugar donde usted reside ahorita. Ok, gracias. Un gusto. Bueno, estoy bien. Excelente. Bueno, el correo electrónico, bueno, su nombre completo, correo electrónico es el que usted proporciona a la hora de la inscripción, su número de celular al cual está registrado, ya tenemos departamento de residencia, donde vive actualmente, municipio, empresa donde trabaja, ok, por ejemplo, tiene que, no únicamente es, por ejemplo, tiene que ser, por ejemplo, hay uno aquí que dice, por ejemplo, puede ser operaciones SA de CU. Tiene que escribirlo la forma completa. ¿Okay? Empresa donde trabaja. El nombre del proveedor con el que se capacitó. En el paso 9 tiene que colocar Regal International. Regal International. En el paso 10, nombre del curso, el cual es Inglés Principiante, módulo 3. Nombre del curso es Inglés Principiante, módulo 3. En el paso 11, ahí de forma individual, colocar en la escala, ¿verdad? Insuficiente, deficiente, aceptable, bueno, excelente. ¿Qué fecha de inicio? ¿Cuál fue la fecha de inicio del curso? Fue del 25 de julio del 2022 al 26 de agosto del 2022. 25 de julio. Estamos todos en el paso 13. 25 de julio sería el séptimo mes, ¿verdad? Así es, Miss. Sí. Aquí sería 25 de agosto. Ok, cuando se deja en el punto 14... Cada uno de los participantes deberán marcar satisfecho o insatisfecho. Es claro que este punto no se refiere a cómo usted se siente con usted mismo por haber cumplido o no. Tampoco se refiere a que no le parecen cosas como el manual o el hecho de mantener la cámara encendida o alguna acción de alguno de los compañeros. Mucho menos
que se sienta insatisfecho por la deficiencia del servicio de internet contratado. Este punto se refiere únicamente a cómo he impartido la clase pedagógica, académicamente, y a cómo nuestro equipo administrativo les ha apoyado en cada uno de los procesos. Usted puede seleccionar cualquiera de las dos opciones. Al seleccionar la opción de insatisfecho, nosotros nos damos por enterado que no procederá con la inscripción al siguiente módulo. También se solicita el envío de la captura de pantalla de la encuesta finalizada como comprobante del grupo de WhatsApp. Eso es en el paso 14. Al finalizar la encuesta, recordar enviar la captura con su nombre. Ok, al grupo de WhatsApp. No sé si existe alguna pregunta. No, teacher. Excelente. Que ya termine. Yo digo. Ok, ya tenemos la encuesta de Miss Yancy. Ok, creo que hay uno que no tiene nombre, creo que la terminación 5656. Mr. Neftalí, muchas gracias. Joana Lisbeth, muchas gracias. También tenemos Imelda Xiomara Pineda, muchas gracias. Hernández Sotelo, también, muchas gracias. Mr. Eduardo Franco, excelente. Mr. Brian, muy bien. Alejandra María Serrano Durán. Xenia Guillén. Miss Isis López. Ok. En la terminación 2682 no se visualiza el nombre. Tenemos a Miss Hazel Sofía. Muchas gracias. Mr. Rodríguez Díaz también, ya. Muchas gracias. Para finalizar. Carlos Alvestro Sara Abigail, muchas gracias. Mr. José Bernardo, muchas gracias. Ok, la finalización 8287, no se visualiza el nombre. Es el mío, teacher. Ok. Sandra Leticia, excelente. Muchas gracias. No sé si alguien más falta. Ok, también les quería agradecer porque estamos al día con todas las notas. Muchas gracias a los compañeros que hacen falta y ya están al día con todas las notas del examen final, las tareas de las cuatro unidades, el midterm. Muchas gracias. Ok, estamos esperando a unos compañeros que no han finalizado. Si alguien hace falta, nos deja saber, por favor. Thank you.
Ok, bueno, vamos a continuar. Voy a tomar la segunda encuesta de la noche. Comenzamos con Miss Alejandra María Serrano Durán. Present, teacher. Thank you, Miss. Brian Alexander Jaime Pérez. Jaime Pérez. Ok, Castro Santana. Present, teacher. Thank you, Mr. Rodríguez Díaz. Present, teacher, present. Thank you, Mr. Hernández Melgar. Franco Núñez. Present, teacher. Right, thank you. Monroy Calix. Present, teacher. Hernández Quintanilla. Here, teacher. Pineda Castro. Present, teacher. Parrilla García. Present, teacher. Thank you, Miss Alfaro de Canales. Present, teacher. Thank you, Hernández Carvajal. Present. López Montes. Neftali García. Present, teacher. Thank you, Mr. Hernández Sotelo. Present, teacher. Thank you, Miss Peraza Sandoval. Present, teacher. López Portillo. Present, teacher. Bien Cruz. Olivares. Present. Thank you, Olivares Raimundo. Present, teacher. Jenny Carpio. Alba Isis López. Present, teacher. Elem Daniela. Ok, good. Bueno. Muy bien. Vamos a ir directamente, okay, a la página 47. Y vamos a hacer la práctica del vocabulario. Ok, vamos a realizar en grupo. Vamos a realizar, primero dice, escribir 5 oraciones acerca de las actividades agendadas. Usa el vocabulario de la caja. Por ejemplo, make a reservation, request a hotel service, attend, check out, ok, stay. Vamos a crear oraciones con estas palabras de el recuadro. Ok, let's work in groups. Ok. Ok, here you go. Vamos a trabajar en este ejercicio, crear oraciones con el vocabulario de la caja. Here we go. Stay, check out, make a reservation.
Teacher. Hello, mister. Dígame. Hubo un apagón en la casa y me quedé sin inter, pero ya regresé. ¿Cuál sala estaba, mister? No, fue antes de las salas. Fue okay. Cuando estaba pasando lista. Ah, vale. Estamos ahorita haciendo unas oraciones. Lo voy a integrar a un grupo. Bueno.
Okay. Here we go. Y aquí vamos. Vamos a pedirle o solicitarle al grupo que veamos qué tal el grupo número uno, compuesto por Miss Joana, Mr. Josué, Miss Carla y Miss Zenia, las oraciones que crearon con el vocabulario. Estas son, teacher. Ok, veamos. He is going to make a reservation to Barceló Hotel. Excellent. Muy bien. They are going to request for a conference and seminars. Very good. Muy bueno. The human resources team is going to attend a work fair. Ah, excellent. Miss Zenia is going to check out at 5 p.m. Very good. The family is going to stay a month on vacation. La palabra familia se categoriza como unidad. Okay. Entonces, the family is. Exactly. Okay, teacher. The family teacher is going to stay a month of vacations. Okay. Muy bien. Okay. Excelentes oraciones. Muy bien. Okay. Okay, se nota cómo aplican el vocabulario. Muy bien. En un contexto correcto. Bien, vamos con el grupo número 2, compuesto por Mr. Brian, Miss Hazel y Miss Isis. Teacher, lo siento, lo entendimos de otra manera con Hazel. Pensamos que eran preguntas y no habíamos leído el going to, porque no nos conectaba la pantalla. Dígame. Pero lo escribimos como preguntas. Adelante, no hay problema. Could you make a reservation at the hotel? Ok, vamos a repetir. Hotel. 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 Very good. Bien. Y hello, friend. Can you attend a business event with me? Ok, vamos a repetir. Business. 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 Se me olvidó. Business, lo siento. Business. Muy bien. Business. Excellent. Next. Y puse... Say this day to finish work emails, please. Excellent. Next. Y Hazel hizo I request room service for lunch. Okay, sería request. 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 Okay. Excellent. Y I am check out the training. Okay, I'm going to check out the training. Perfect. Excellent. Thank you, Miss. Okay, Isis and Miss Hazel. Right? Very good. Vamos con Miss Imelda, Mr. Jose, and Miss Sandra Leticia. Nosotros, al menos yo hice las oraciones y creo que todos lo hicimos por separado, teacher. No sé si le leo unas. Sí, léame usted dos o una y las demás también. Okay. I'll make a reservation in the Hotel Continental. I will attend a car sale event. Ahí dije dos. No sé si quién va a leer. ¿Me puede repetir la número dos? La número dos. I will attend a car sale event. Okay, I will attend a sale car event. Thank you. Sale event. Excellent, Miss. No sé si otro voluntario del mismo grupo. I am going to request one day in my work. Okay, I'm going to request one day in my work. Okay, one. Excellent. Pineda is going to walk at 3 p.m. Excellent. Pineda is going to walk at. Veamos. Sería check out or stay. Check out.
que la última palabra no le logré escuchar. Pineda is going to check out or what, no sé cómo se dice. Out. PM. Excelente, muy bien. Vamos a repetir. Check out. Check out. Check. Check. Out. 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 Ahora, check in. Check in. Muy bien. No sé si existe otro voluntario del mismo grupo. Entonces vamos con el grupo número 4, compuesto por Mr. Carlos Alberto, Mr. Emerson, Mr. Bernardo y Miss Yancy Kelita. Ok, chicho, ahorita voy. Okay, la primera teacher, Mr. Yancy is going to stay until the Wednesday. La siguiente, Mr. Bernardo is going to check out at noon. Mr. Yancy is going to attend marketing seminar the next week. And Mr. Carlos is going to request about the room service in the Hotel Sheraton. Mr. Carlos going to make a reservation to the next month. Finish. Can you hear me? Yes, yes. I'm so sorry. I was mute. Perdón. Yo estaba silenciado. Ok. Muy buenas oraciones. Excelente. Solamente era Sheraton Hotel. Sheraton Hotel. Ok. Muy bien. Excelente. Muy buenas oraciones. Ahí no hay otro detalle. Muy bien. Vamos con Mr. Eduardo Franco, Miss Jacqueline y Miss Sara. Ok, teacher. Nosotros no alcanzamos a hacer la captura de la pantalla, pero volví a anotar de lo que me recuerdo. Pues. Y la otra compañera me ayuda con lo que ella también elaboró. Hola, ¿está claro? Hola. Hola, hola, ¿se escucha? Sí, se escucha. Ok. Would like to make. Perdón, sí, I would like to make a reservation for at 9 a.m. Esa es la primera. ¿Qué se escucha? Sí, sí, se escucha. Ok, esa es la primera. La segunda es, I will attend on the meeting this Saturday. Y la otra que tengo aquí anotada es, I will stay in a hotel in Mexico next year. Me ayuda la compañera con las otras dos, por favor. Sí, sí. La que yo hice dice, Mr. Eduardo request a hotel reservation every month. Excelente. Y next is, you should check out the email every day. Excellent. Very good. Check out. ¿Podría repetirme la última, Miss Sara? You should check out the email every day. Ok, muy bien. Usted utilizó otra variación del significado check out. Check out también se puede utilizar como salida de un hotel. Okay, como la hora de retirarse. Y check in es la hora de ingreso. Ok, también se puede utilizar de revisar, check out. Ah, ok. Muy bien, pero no está mala. Solamente le estoy aclarando también que existe otro
otro contexto, otra aplicabilidad de la palabra. Ok, thank you, teacher. Ok, anytime. Muy bien, entonces I'm going to share screen. Dígame, ¿cuáles considera que son amenities? Amenities. Son, no sé si estoy equivocado, los servicios extra. Exacto. Le voy a ayudar con uno. This one. Another one. I'm sorry. Number 10. Number 10. Number 10. Bah, exactly. Swimming pool. Swimming pool. Excellent. Bed and breakfast. Bed and breakfast. Exactly. Minibar. 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 Excellent. High-speed Wi-Fi. High-speed Wi-Fi. Very good. Another one. Teacher, higher dryer, guess. Secadora de cabello. Okay. Ese podría ser un servicio extra o un accommodation. Sí, un extra. Sorry. Okay, hairdresser, hair dryer. Sorry. Okay, muy bien. How about room service? A mí me está haciendo pedazos aquí. Okay, bueno, y esas son las amenities, como decía Mr. Okay, Bernardo. Son en este caso, safe es seguro. Safe es la seguridad. Ah, pues. No es algo extra, sino que debe de estar. Teacher, pero en ese caso, safe es la box security. Ah, sí, 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 perdón. Sí, me confundí. Estaba hablando de la otra, es Zurich Ward. Safe Ward. Ok, sí, es de la caja fuerte. Muy bien. Perdón. Safe, sí, la caja fuerte. Me he confundido con Safe Guard, que es como la, como los vigilantes, todo eso, que no es algo extra, sino que debe de estar. Perdón. Teacher, el room service no entraría en la... Es algo extra que usted puede pedir. Ok. I guess. Perdón. Gaming, la número 4. Kevin. El 12. Okay, agree or disagree? What's the meaning, Kevin? I'm sorry? What's the meaning, Kevin? Miss Hazel? Es como una cama doble con o camarote. Camarote es bunk bed. Bunk bed. Okay. Bunk bed. Bueno, entonces en general esos son como las servicios extras, los amenities. Muy bien, ahora vamos a ir rápidamente a la siguiente parte. Ok, donde tenemos que reconocer, donde debemos de identificar tres errores. Ok, three mistakes acerca de estas cinco oraciones. Ok, están en be going to. Vamos a buscar, ok, tres errores de estas oraciones. Ok, vamos a darle un par de minutitos, quizás cinco minutos, para encontrar los errores y cuál sería la forma correcta.
Is it done? Are you done? Not yet? ¿Aún no? No, okay. Okay, ready? Ready? Yes. Yes. Okay, nice. Let's get started. All right, we're going to find, first of all, we're going to find the mistake. Dígame, ¿en qué número del 1 al 5, en cuál está el error? Number 3. Number 3. Uh-huh. Number 5. Number 5. Number 5. Y number 1. Number 2. Number 2. Number 1 para mí. Ok, bueno, vamos a dejar, revisión la 1 y revisión la 2. Ok, comencemos con las que se escucharon decididos. Vamos con las 5. ¿Cuál consideran que es el error? Are, debe de ser antes de you. Exacto, porque es una pregunta. Okay, sería what type of room are you going to request? Lo mismo para la dos. Vamos con la dos. How long are you? Está bien. Está bien. Ah, sí. Está bien. La uno es going to. Veamos la cuatro. Are you going to rent a car? Está bien o está mal. Are you going to rent? Está bien. Está bien. La tres está mal. Going to. Veamos la 3. Falta el 2. Falta el 2. When are they going to arrive? Falta la preposición to. Excelente. Muy bien. Muy bien. Vamos con la número 1. She's going to stay in a single room. Es pregunta. Es pregunta. Acá está el signo de interrogación, el question mark. Por lo tanto, va primero el to be. El verb to be. Excelente. Is she going to stay in a single room? Muy bien, excelente observaciones. Ok, is she going to? Muy bien. Very good. Continuamos con el repaso. Ok, ahora, oh Jesus. Ustedes tienen que colocar. Acá están las palabritas. Y tienen que colocar en cuál corresponde. En cuál corresponde. ¿Estamos claros en esta? Sí, pero vamos a colocar
la palabrita en la imagen que corresponde. Ok. Vamos. Ok. Here we go. No overtaking. Maximum speed is no U-turns. This exit goes to Nottingham. Don't continue. This, don't turn the left. Digo yo. No mirar a la izquierda. Sí. El 4. No hay. El 4 es don't turn right. La 4, don't turn right. 4. La 1 sería la, ajá, la 3. Falta don't continue sería la 8 sería ¿cómo es? Don't continue es stop. Esta es la salida A, es la número 2. Don't continue la 8. Ajá, correcto. Y la número uno. La tres. La tres. La primera es la tres. Ajá. Está. Listo. Creo que sí. Solo eso era. Yes. Tomé una captura ahí. Okay. No overtaking. Ay, más. Hola. Ah, no. Un diálogo. Las mismas son, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Me escucha? ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Se me escucha? El 2 es no máximo speed, ¿verdad? ¿Cuál?
¿Cuál? Hola. Hola, hola. El 2. Ah, es el 7, el máximo. Este creo que. Sí, verdad. No, overtaking, don't provide. Son correctas. School zone, no U-turns, maximum speed is, don't continue. Don't continue. Sí. Ok, finish entonces. You're ready. Yes, teacher. Excellent. Tiene alguna mala noticia. No, todo está bien. Por ella. Ay, ya teacher. Ya terminamos, teacher. Excelente. Sí. Estábamos bien platicando. Bueno, solo voy a revisar el último grupo y cerrámosla. Ok. Para que sigan socializando. Va.
Muy bien. Ok. Vamos a revisar cada... Vamos a revisar el ejercicio. Ok. Here we go. Ok, number one. What it is number one? According to your opinion, what it is number one? Number three, teacher. Number three. What is number three? No U-turns. No U-turns. Don't turn left. Okay, don't turn to the... Don't turn left. Don't turn left. Muy bien. No cruzar a la izquierda, ¿verdad? Yes. Muy bien. Vamos con this one, number two. What it is? This exit goes to. This exit goes to. Goes esta salida to. Va a. This exit goes to. Very good. How about number three? No overtaking. No overtaking. No sobrepasar. No overtaking. Muy bien. Number four. What it is number four? Don't turn right. Don't turn right. Don't turn right. Don't turn right. Number five. Number five. School zone. I'm sorry? School zone. Okay. School zone. School zone. School zone. Excellent. Okay. How about number six? No. No U-turns. Don't U-turns. Excellent. And number seven. Maximum speed is. Speed maximum is. Speed. Maximum speed is 40. And the last one. Don't continue. Don't continue. Don't continue. Very good. Muy bien. No sé si hay alguna pregunta con la pronunciación o algún o las palabras, el significado. Excelente, muy bien. Ok, bueno, vamos a repasar un tema que estudiamos hace muy poco. Ok, con respecto al un modal verb. Ok, un modal verb. Si alguien me ayuda compartiendo el link para poder repasar. Ok, después de este vamos a hacer uno acerca de las preposiciones. Ok, vamos a repasar este tema antes. Ok, si me ayudan compartiéndolo en su grupo de WhatsApp. Ok, for the student who have only access by cell phones, their cell phone. Ok, thank you. Ok, here we have Mr. Alberto, Miss Isis, thank you. Miss Sarah, Miss Sandra, Miss Hazel, thank you very much. Miss Enya. Mr. Bernardo, thank you very much. Carla Eugenia, excellent. Miss Lisbeth, Mr. Emerson. Ok, ¿puedo iniciar? May I start? Ok, entonces damos inicio a la práctica. Question.
Ok, algunos compañeros ya están por finalizar, muy bien. Ok, vamos a finalizar la dinámica y veamos el top número 5. Miss Isis, Miss Carla, Miss Sandra, Miss Lisbeth, and the winner, Mr. Franco. Mr. Franco. Ok, muy bien. Excelente promedios, muy bien, se ve bastante el avance. Very good. Okay, veamos. Bueno, vamos a poner la última. Creo que aún nos da tiempo para realizar la última práctica. Este es de prepositions of place. Prepositions of place. Acá, si me ayudan. Creo que aún no da tiempo para revisar este. Prepositions of place. Thank you. Miss Hazel, Miss Sarah, Mr. Franco, Miss Alejandra, Miss Carla, Miss Lisbeth. Miss Yancy. Thank you. Mr. Alberto, Miss Xenia. Ok. ¿Puedo dar inicio ya? Sí, ya a mí me sacó después del juego. ¿Podría enviar otra vez? Es el mismo link. Otra vez, perdón. Es el mismo link. Ah, ahorita, okay. ahorita. Ahí está, Miss. Teacher, ¿lo enviaron al grupo? No sé si lo enviaron al grupo, compañeros. Si me ayudan para que mi Sandra pueda ingresar, ya que yo no puedo enviarlo. Porque es otro, no es el mismo, ¿verdad? No, es diferente. Este termina en okay. 65244. Pues no, no es el mismo. Ay, porque aquí no sé si voy a poder. Ay, no sé dónde aquí. Ah, aquí está. Muchas gracias por la colaboración. ¿Ya, Misan? ¿Todavía no ha ingresado? Bien. Ok, damos inicio. Prepositions of place.
time is over. Okay, se acabó el tiempo de la práctica. Vamos a dar el ranking número 5. Comenzando con Miss Alejandra Serrano, Miss Lisbeth, Miss Zenia, Mr. Franco, and the winner, Mr. Josué García. Ok, muy bien. Excelente. Bueno, vamos a tomar la última asistencia, la clase 20. Ok, comenzamos con Miss Serrano Durán, Mr. Brian Alexander, Castro Santana, Rodríguez, thank you, Mr. Rodríguez Díaz, present teacher, Franco Núñez, present teacher, Monroy Calix, Hernández Quintanilla, present teacher, Pineda Castro, I am here teacher, Parrilla García, Alfaro de Canales, present teacher, Hernández Carvajal, López Montes, Neftalí García, present teacher, Hernández Sotelo, present teacher, Peraza Sandoval, present teacher, López Portillo, present teacher, Guillén Cruz, present, Yancy Quelita Olivares Raimundo, present teacher, Jenny Gabriela Carpio Bonilla, López Montalvo, present teacher, Amaya de Amaya. Muy bien, bueno, damos por finalizado la clase número 20 y el módulo número 3. Ok, un placer con ustedes estar durante todas estas 4 semanas impartiendo las clases del módulo 3. Muchas gracias por hacer amena las diferentes sesiones a pesar del horario que es un poco pesado. Así que espero que continúen estudiando el módulo 4. Ok, muchas gracias and good night. See you. Gracias, teacher. Good night, teacher. Thank you. Thank you. Thank you, Matt. Thank you, teacher. Bye-bye, miss.